Esto ya no es novedad. Las calles 24 de Mayo, Miguel Valverde y Calderón se inundaron, como todos los años. Conozcamos qué dijeron los ciudadanos que madrugaron al mercado. Bien, televidentes, estamos a la altura de la calle 24 de Mayo y Miguel Valverde. Podemos observar claramente que los estragos del invierno han hecho, causado problema otra vez aquí en este sector de la 24 de Mayo y Miguel Valverde. La gente realmente caminando en medio del agua. Amigo, ¿qué le parece esta situación? Aquí está ya de poner una canoa. Está bastante, oiga, fregado el invierno, pero que hay que hacer lo que Dios hace. Todas las calles están bastante llenas de puro agua. Pero el municipio aparentemente no ha hecho nada porque esto es de todos los años. Este señor alcalde, disculpe que le diga, pero ahorita está, disculpe que le diga, es como la mujer cuando levanta el dolor, está buscando los pañales. Resienta que bota por ahí unos poco de material, ha dañado las calles bastante. No, y así está queriendo el voto, no, mire para la vía Las Piñas mismo, esa calle está pero insoportable, solo así una brincadera, ni en moto hay como andar. Y que de adentro, ya le digo, viene la producción del campo, esos carros cómo sufren, cargados, y no hay una atención en esa calle, ya viene más de 3 años, yo 3 años vivo por allá ya por una ciudadela, pero está lo mismo que nada. ¿Qué le parece que el señor quiere ir a una reelección? No, yo por mi lado, para el señor yo no le doy el voto. Porque no, esa calle, no hay ninguna atención, que es una avenida, no hay una atención. Por unas calles que es menos tránsito, ha puesto atención, creo que parece que hay un familiar o que para dejarle algo bueno. Pero por ahí no hay nada. Amigo, buenos días. ¿Qué le parece esta situación acá en la 24 de Mayo? Está insoportable esto, amigo. Mire el agua que tenemos ya cuántos años y no se puede resolver este problema. Mire, todos los años, apenas que comenzamos el invierno. Ahora, ¿cómo será febrero, marzo? Nos ahogamos. Pero, sin embargo, el hombre busca una reelección. Para mí que está equivocado. Primero tiene que buscar la solución de milagro para ir a una reelección. Amigo, buenos días. ¿Qué le parece esta situación acá en la 24 de Mayo? Igual de como todos los años que ha sido así. Eso es todos los años que ha habido eso igualito. No es que el invierno es normal. Esto siempre ha sido así. Siempre coge agua. Así sea que el alcalde rellene lo que sea, igual sigue siendo el mismo. Buenos días. ¿Qué le parece esta situación acá en la 24 de Mayo? Lo de todos los años, la misma vaina. O sea, no se presta atención a este particular problema por parte del municipio. Pues a ver, le voy a decir algo, ¿no? Porque otra vez se ha demorado esto en bajar, pero ahorita están bajando las aguas. Y mire que van las 9. Y ya. Así es, amigo. Bueno, y el alcalde quiere el voto. Así es. ¿Usted se lo va a dar? No le voy a dar. No le voy a dar. Porque estamos en mala situación, todo Milagro está por donde quiera, está fregado, ¿no? Puro lodo. ¿Qué le parece esta situación acá en la 24? Feo, hermano, esto estamos aquí jodidos con el agua. Todos los años ni bien llueve, 2-3 horitas de lluvia, ya está el agua. Estamos con el agua el pescuezo ya. ¿Y el municipio qué ha hecho con esto? Nada, lo mismo de siempre, que dice que ya Milagro está cambiando y nunca cambia. ¿Pero quiere la reelección, no? Y así es, quiere, vamos a ver. ¿Usted va a votar por él? Yo no. Las calles 24 de Mayo, Miguel Valverde y Calderón y otras aledañas amanecieron anegadas, pero recién se acordaron de darles mantenimiento. Vicente Peso, Telemilagro.